pasado domingo 1 de agosto se celebró la misa en honor a San Sebastián. Este año, a causa de la pandemia, se dio cita en la parroquia de Santa Catalina. El padre don Benjamín Rey fue el encargado de dirigir la misa, un día en el que no faltaron los fieles a dicho acto. Bueno, pues hoy, primer domingo del mes de agosto, ha sido la Eucaristía a las 12 de la mañana en la parroquia de Santa Catalina. Como con el COVID, pues allí en la ermita no se puede celebrar y aquí pues lo celebramos con más amplitud y mucho más grande que la parroquia. Un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de La Solana, el concejal de festejos y los miembros de la Hermandad de San Sebastián. La semana que viene, el sábado día 7, tenemos comida solidaria, que es paella en este caso, y bueno, pues será así, allí a partir de la 1:30, que será allí en la ermita de San Sebastián. Allí sí es donde se va a repartir, luego se harán en diferentes casas, pero la entrega será allí en la ermita de San Sebastián. Tampoco faltará la venta de dulces este año, que pondrá a disposición la hermandad. Y durante, bueno, desde ya, cada miembro de la junta directiva va cogiendo sus encargos y entonces los llevamos a domicilio. En este caso pues tenemos brazos de gitano, las roscas de nuegado y empanadillas, botellas de vino y tortas. Y así pues cada miembro va cogiendo sus encargos y a partir de la semana que viene pues se van entregando a domicilio. Tendremos que esperar un año más para ver a San Sebastián por las calles del barrio del Santo.